edición de Mandinga Tattoo, el mejor programa de música, entrevistas y obviamente tatuajes de Latinoamérica. Hoy tenemos un representante de la música popular argentina. Él se da como que es sommelier de café, pero realmente toda la data que tira es inchequeable. Hace 30 años que tiene una banda y es cantante. Hoy tu sueño es real. Fusionando rock, pop, ska, hasta, no sé, lo que te imagines, porque es completamente delirante, igual que esta nota. ¿La pueden callar a esta mujer, por favor, un segundo? Creo que todos los conocimos. En un momento en el que un gobernador nos dijo, andate a dormir temprano, cerró los boliches a las 4 de la mañana. Y si yo te digo el nombre que figura en su DNI, no lo vas a tener. Para mí te vas a imaginar que viene un actor colombiano o algo por el estilo, porque es Martín Alejandro Fabio. Pero no, si yo te digo Capanga y te digo ándate a dormir, obviamente que te estoy hablando que en Mandinga nos visita el Mono Fabio. Bienvenidos a Mandinga Tattoo. Hoy tenemos el honor de contar con un amigazo de la casa. Ya sos parte de Mandinga. ¿Estás tatuado en Mandinga? Sí, sí. Con Mati me tatué un gauchito Gil zarpado. Mal, mal. Vine a hacerme un tatuaje así chiquito para tener un gauchito conmemorativo. Sí, sí. Y terminé haciendo el tatuaje más grande de todos los que tengo. Sí, sí, sí. ¿Cuántos tatuajes tenés? Y no, perdí la cuenta, pero voy a tener 11. ¿Sos supersticioso? ¿O religioso? No, cabulero. Es más cabulero que supersticioso. Antes de subir al escenario hay cábala. No, acá tenemos una cámara que puede decir que estás hinchado los huevos, que te hagan siempre la misma pregunta. No, 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 me la hacen poco y es un secreto muy... Mirá, boludo, festeja el tren, dale. Ay, tiene que... Contábelo. Ahí era cuando contaba y no se escuchaba. Claro, te lo voy a contar. Y bueno, y terminó así. ¿Vos subís con el pie izquierdo de las escaleras? Yo ninguna escalera la subo con el pie izquierdo. ¿En serio? No cruzo de esto, te lo paso así. ¿Las baldosas? Sí, si hay acá esta unión no te la piso. ¡Alto friki! Tengo varias, hay algunas que no las puedo decir. ¿Por qué? Y porque le quitan la magia. Yo hice volver combis, ponerle desde el hotel al lugar 20 kilómetros, ¿viste? Cuando tocas en un pueblo y el hotel queda en otro pueblo porque no hay lugar, así. Sí. Por haberme olvidado un anillo. ¿Y los pibes qué onda con eso? Sí, sí. Y bueno, ¿dónde será? ¿Pero tienen sus cábalas también o son no cero? Pregunto. Ah, bueno, así no, sobrevive una banda, ¿cuántos años ya? 31. Oye, pero llevo de que armé mi primer banda. ¿Y hacían cover? Todos de la Mona Jiménez. Me muero. ¿Lo conociste? Sí, soy re amigo de la Mona. Anécdota con la Mona Jiménez. Un 3, 2, 1, ya. Mil. Muchas cantadas juntos. Y ninguna me invitó. Siempre bueno, fue... Bueno, como cuando tu cumpleaños de 40, que yo caí ahí también. No, a vos te invitamos. Pará, los Mambrú no. Te volviste a cruzar sí, con... Sí, no, me hice muy amigo también. Me muero, porque tenían literalmente un muñeco arriba del escenario al que aporreaban. Nosotros se la robamos la idea a Green Day cuando... Con un bate de béisbol había unos muñecos de los Backstreet Boys en un show y ellos reventaron a batazos. Y justo había salido Mambrú, hicimos unos muñecos con unas perchas, unas camisas y un... Lo vi, no sé cómo lo vi, pero lo vi. Y le dimos más y nos acordamos de las madres. Fue algo que... O sea, que te colgaste de la tetita de Mambrú. Es que venía hinchando los huevos así, no, no, mamá, con usted también, no, mamá. Sí. También un poco eso de decir, boludo, mirá, nosotros hace 10 años que venimos armando un dulce de leche y esto va, y ahora todo va, Mambrú. ¡Envidia! ¡Me tienen envidia! No, pará, eran talentosos. Es muy difícil levantar un éxito o una exposición tan heavy como la que tuvieron ustedes. Digo, tanto ellos como las bandanas. Yo creo que es una elección y te llega. Bueno, pero pará, sobrevivieron los talentosos y los que algo tenían para decir, más allá de lo musical. ¿Dónde están? No, no hablo de vos. Obviamente. Es obvio que de mí no habla. Lo tuyo es magia y fantasía. No hace falta todo lo demás, pero los demás sí tienen talento. Sí, a vos te hablo, que sos fanático de la tinta, que te gustan los tatuajes, que disfrutás del arte en la piel. No te podés perder este tatuaje impresionante, literalmente de maravillas, de la mano de Matías.
Alicia está sacada de la ficha de la película, de Alicia en el País de la Maravilla. Escenas de Alicia o los personajes importantes, obviamente con el sello de Matías, que era la idea básica. No sé cuántas veces ya me tatuó Mati, y la idea era hacer algo bien original, porque como está medio quemada un poco la historia de Alicia, pero en base a lo que en parte estoy estudiando, es importante. Tiene todo algún trasfondo, digamos, de para mí, que es importante en mi parte de este momento de mi vida. Elegí a Mati que ponga su sello ahí. Adoro mucho sus dibujos, aparte le mete mucha pasión. Y bueno, es algo original que queda en la piel para toda la vida, ¿no? Es la historia del dibujo, es como uno de los primeros dibujos que vi desde que mi infancia, que me quedaron fijados. Y el trasfondo es en parte la historia de, digamos, del creador de Alicia, que tiene todo un tema psicológico atrás, que es lo que me atrae. Y digamos que al estar estudiando psicología, psicopedagogía, es como que esta historia llama la atención. Y la capacidad encima del escritor de tomar lo que era su vida personal y hacer un cuento, ¿no? Claramente. Entonces es como que es eso, es transformar algo que le pasaba en una historia que es mundial, y todos los chicos, digamos, que crecen con la historia de Alicia. Tenemos que ver a ver cuando, más o menos 20 días, que cure bien, y ahí ver si hacemos otra. Los personajes están sacados de la película de Alicia en el País de las Maravillas, que es Alicia hablando con el gato. Es una escena del póster que lo llevé a mi estilo. El gato también, es una escena donde está arriba del árbol, el gato hablando con Alicia, y bueno, lo traté de adaptar más a mi estilo, le cambié los ojos y todo. Y el conejo es más de un libro, no está tanto en la película el conejo. El conejo de la película no tiene el traje este, que bueno, lo tratamos de adaptar. Te pasé un par de imágenes que me atrajeron y que combiné entre las películas del dibujo animado original que sacó Disney en no sé ya en qué época. Yo lo recuerdo como la época de los 90, quizás pudo haber sido antes. Tomar básicamente ese y en parte lo de la película, que fue como la secuela, y darle como ciertas escenas a Mati y los personajes principales que sí o sí tenían que estar. Y bueno, y salió esto. Se cruzan muchas culturas y muchas historias, y vos también hiciste bastantes cruces culturales dentro de tu vida, porque el rugby, a mí no me vas a convencer tomando ese cafecito así con el dedito parado. Tiene azúcar, lo que pasa es que él es muy dulce. Yo café. Pero si te ofrecimos de todo. Ahora, yo café, alto nivel, yo soy como... ¿De qué te digo? ¿Viste como Nico Artusi, el sommelier de café? ¿Qué cata café, sabes cómo se llama? Sommelier. Barista. Tengo dos especialidades de café, que son mi mayor tesoro cafeteril, que tengo los dos cafés más caros de la galaxia. Calla. Son dos cafés. Tengo miedo de lo que va a contestar. Café Kopi Luwak. Es de Indonesia. ¿Pero fuiste a Indonesia? No. Ah, lo trajeron. Dice Made in Indonesia. No. Bueno, ¿vos lo buscaste? Escucha, ¿no podemos cambiar la conductora? No hay otra respuesta. El Kopi Luwak es un animal que se llama civeta, que es entre un gato y un oso hormiguero, ponele, tiene esa forma. Se me parece. Lo que hace el bichito, come esos granos de café de la planta, los digiere, los saca. Es un café de mierda. Oh. Una taza de café Kopi, que solamente lo venden en el aeropuerto de París, en el de Nueva York, en el de Londres, y solamente es para consumo interno en Indonesia. Vale 100, hasta ese momento valía $100 una taza. Y en la escuelita de Mandinga, junto a Turrón, mi perro, vamos a seguir aprendiendo sobre estilos de tatuajes. En este caso, ¿qué es una manga? El tatuador que la tiene tan clara estaba más preocupado
por cómo salía en cámara, qué era lo que tenía que decir. ¿La altura está bien ahí? ¿Cómo está la altura? Es una manga de la mano de Sebastián. El tatuaje de manga completa es la composición, la manera en la que vamos a decorar u ornamentar el brazo entero. Se considera que arranca en la muñeca y terminaría arriba del hombro, más o menos en el punto donde une, donde hace el movimiento el hombro. Hoy se puede mezclar todos los estilos que nos imaginemos. Cuanto más fui haciendo, más fui aprendiendo, no solamente de mirar a otros tatuadores cómo trabajan, que es lo que primero hacemos. Si esa composición tiene armonía, si condicen las figuras con la forma del brazo. Suponete, vi una persona que hace fisiculturismo y tiene muy marcados los músculos. Bueno, yo tengo que trabajar el diseño buscando enmarcar un poco los cortes de los músculos y aprovechando las formas que va teniendo el cuerpo. Yo tengo que buscar que la pieza, dentro de todo, encaje en cuanto a tamaño y en cuanto a orientación. En los tatuajes maoríes hay muchos círculos. Ese círculo hay que poner en el hombro. Si el hombro es gordo, tiene un hombro bien marcado, hay que meterle algo ahí que cause impacto. Un tatuaje así puede llevar 10 sesiones y también hay un punto donde hay que dejar descansar un poco la piel, entonces no se puede hacer muchas sesiones seguidas. Tampoco lleva 2 años hacer un tatuaje. El tiempo de tardado en el final, en el principio y en el final del tatuaje lo pone el cliente. Se puede llegar a hacer una manga en 3 meses, 4 meses. No es necesario que un tatuador haga toda la composición de la manga. Lo bueno es saber recomendar qué hacerse. Cuando vos ya tenés una parte hecha, bueno, venís y decís, che, mirá, me quiero completar acá y yo veo que no va lo que vos querés, yo te lo voy a decir. En una manga podemos tapar tatuajes viejos, tapar cicatrices. O sea, pensá que hay gente que viene y tiene un tatuaje así chiquito y viene y dice, no, me quiero hacer una manga, pero tengo este tatuaje. Sí, dale. Vemos ahí, bueno, ahí está un poco la creatividad del tatuador de poder decir, mira, te recomiendo hacer esto para que acá tenga un poco más de oscuridad, un poco más de línea negra, como para poder tapar o disimular. En realidad lo que hacemos más que nada es disimular que ahí había un tatuaje. Lo mejor que tiene el tatuaje de una manga entera es que se puede mezclar un montón de estilos y diseños. Yo me he tomado el atrevimiento de sugerirle a clientes locuras y agarrar un viaje y bueno, eso después hace que te vengan y te busquen un poco porque mezclas mucho estilo, o sea, un poco de realismo, otro poco de tribal, otro poco de maorí. La palabra tatuaje viene de tatau, que tatau le decían los maoríes al tatuaje. Ya de por sí, el tatuaje nació un poco en ese estilo, a mí me encanta. Es uno de los estilos que más me gusta. Pero bueno, me gusta mezclar y ahí viene. Me aburrí de una cosa, che, ¿por qué no sugerís? Y hay gente que agarra viaje y queda buenísimo. Y ahí en la mezcla, está en la diversidad, está el gusto. ¿Alguna vez le pidieron tocar en algún velorio? ¿Pueden tocar en el mío? Si estás vivo. Mirá, después, porque la verdad que no sé. Nosotros siempre decimos, che, ustedes que tocaron en todos lados, fueron acá, fueron allá. ¿Les falta tocar en algún lado? Yo digo, sí, en un velorio y en Japón. Mirá, ahora estoy hablando con vos, estoy hablando mucho, porque hace mucho que no hablo con gente, ¿viste? Y con el que más hablé en toda la cuarentena es con el del supermercado chino, con Iván. Yo voy a comprar si me enseña. Pero vos hablás en... Por cada compra me tiene que enseñar o un número o alguna palabra o algo. Pero ves que esto me encanta porque cuando las cosas no son lo que parecen en Mandinga, cuando lo presentás al mono de Capanga, ¿qué pensás? ¿En raid, en las bolas, por la ladilla? Lleno de ladilla. ¿Te arrepentiste de contar? Claro, no, ¿entendés? Porque... En una persona que hace un ritual umbanda para dejar sus adicciones y mata gallinas. No. Yo te voy a explicar algo. No, bueno, en no televisión, sé. Que vos estás más acostumbrado que yo, en televisión, no todo lo que ves es realidad, es mucho ficción. Como yo soy de la escuela de Soledad Silveira, que vivo a la ficción, entonces es como todo, me preguntan, che, pero digo, ¿vos le creés a la nata? Y no, ah, bueno, ¿vos le creés a Majul? Y no.
¿Y vos le creés a Taqui? No. Y bueno, pero vos te crees, la gente. No, no me creas a mí. Porque... ¿A vos te crees? No, vos sos el mono de la gente, tenés que saberlo. No lo creas porque es televisión, bueno, es entretenimiento. Pero acá está, estamos, entonces no te tengo que creer que tomás un café que caga un elefante. Está dentro de las posibilidades, que sea verdad o que sea mentira. Dios mío. Vos, de toda esta nota, va a haber un 30% que va a ser mentira. Tuvieron banda, muchas minitas, mucho todo. No, cero. Te voy a decir la verdad y acá sigue 100% verdad. No te creo nada. Esta es la única cosa que es mentira. La última banda que garchó en el rock argentino fueron los Enanitos Verdes. En el año 1993, en un boliche de la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe. A partir de ahí, nunca más nadie tuvo sexo después de ese evento. Pero eso no quita que la gente nos siga teniendo. ¿No? ¿No tuviste levar? Y ahora con las redes, mono, todo, no nada, me mientas. Nada, ni una foto. Todos me dicen, mandale un saludo a mi tía Chona que cumple años dentro de 7 meses. Mandale un beso a mi bebé. ¿Cómo se llama tu bebé? No. Ah, no, no sabemos el sexo, está embarazada de 3 meses. ¿Por qué no tenés un bebé que no me tiene? O los que te acercan los chicos para saludar, ¿viste? Así, llorando. Entonces yo en esos casos digo, mira. O cuando en tu cara te dicen, ¿sabés quién es? No, ni idea. Pero sacate la foto igual, dale. No quiero. Los pibes no quieren. No. Es el deseo de los padres. Igual cuando vas creciendo vas conociendo más. Y Capanga también tiene que ver con ciertas edades. Yo no sé si le dejaría a mi pequeño niño escuchar el mono relojero, un toque. Yo no sé si le dejaría escuchar banda. Yo tampoco. Pero no, los tatuajes son marcas de vida que te quedan selladas en la piel y mucha gente elige sellar un vínculo con un tatú. En este caso nos visita madre e hija que eligen un diseño muy particular. La tatúa Belén y es una pizza con una porción. Ahora no me quedó claro de qué era la pizza. Che, me dio hambre. Soy Pamela, yo soy Aileen, somos madre e hija. Llegamos a Mandinga porque es un nombre importante. Nos dio confianza y vinimos, nos recomendaron a Belén, nos pareció perfecto para el tatuaje que nos queríamos hacer. Vinieron dos chicas, madre e hija, se vinieron a hacer una pizza y otra la porción que les faltaba. Todo bueno, divertido. Yo tengo una pizza entera y ella sería la porción que me faltaría y ahí nos llenaríamos entre las dos. La que se llevó la pizza entera obviamente fue la que se llevó el tatuaje más grande, que fue la mamá. Como que no la pasó tan bien como la hija. Igual creo que la que más estaba asustada era la niña. A pesar de ser más chiquita, sí, pero era su primer tatuaje. Al lugar y nos recomendaron a Belén por el estilo de tatuaje que queríamos hacer y porque sabíamos lo que queríamos hacer pero queríamos algo más femenino y nada, nos gustó la idea de ella. Ellas me trajeron un diseño pero bueno, como suelo hacer, se lo cambié todo. Se lo terminé llevando medio para el tradi, pero en realidad no es esa tradi, ahí me enjunje. Puedes catalogarte capaz que como un new tradie. Yo tengo tatuajes de adolescente, hacía mucho que no me tatuaba. Mi hija, no. Mi primer tatuaje. Re feliz. Dolió, pero la verdad que vale la pena. Tatúa muy lindo. Mucha gente que se tatúa amigos, familia, que calculo que es normal. Ahora, ¿no? Antes no sé si tanto, ahora sí lo veo más.
está bueno cuando te traen trabajos de a dos, porque suelen ser cosas divertidas. Ya de por sí, si el diseño es divertido, está buenísimo. Y este fue bastante original dentro de todo, porque era la pizza y la porción que le faltaba, así que estuvo buena. Ay, me encantó, te juro. Enamorada, vamos. Sí. Mejor de lo que pensábamos que iba a quedar. Y nada, nos vamos felices. ¡Hicieron una película, boludo! ¡La película de Capanga! Tengo muchas cosas que contar, pero no tengo más tiempo. ¡Lo de la rata! No tengo más tiempo. No, pero quiero que me cuentes. Bueno, pero pará. Me hicieron redondear. Hicieron libros. Libros lo íbamos a hacer para los 15 años con Cuchi Prat. ¿Y usted se les pasó? Y nos colgamos poco. Juega un poquito. Lo vamos a sacar para los 25. Claro, boludo. Bueno, es que es tan jugosa, pará, es tan jugosa la historia. Pero no me estás contando nada. Que es para agregarle. Diciendo... No, le agregamos capítulos todo el tiempo. Bueno, ya tenés que ir. No, sí, vos me dijiste que se terminaba la nota. No, yo no dije nada. Además me decís que tenés un montón de cosas jugosas y al final no me mostrás nada. No, ya está. Ahora no quiero hablar más. ¿Cuánto de? Sí, dígame. ¿Qué no se olvide el regalo, hay un regalo. Ay, sí, no, porque tenemos el antirregalo acá. Sí, yo te voy a dar la fuerza. Es un poco de vermut que me sobró. ¿Vermut? ¿Qué es un vermut? Pero vermut tomaba mi tía Argelia. Y bueno, vos sos como una tía ahora. No, pará. No me rechaces el regalo. Lo traje de mi casa porque no nos da presupuesto para otra cosa. No, tomá. Con esto no. Bueno. Chao, un placer. A ver, gracias. Chao. Pará. Abandono el móvil. Abandono el móvil. Papo, no te enojes. Pará. Abandono el móvil. Haceme la pregunta incómoda de yo abandono el móvil. Bueno. Escúchame, ¿hay algún café que...? Disculpame, no te aguanto. No, no. No, bueno, no te vayas. Que no es un móvil, acá Mandinga Tatú, cerramos, no se pierdan el próximo programa. No te aguanto más. Yo te voy a cerrar como el de Canal 9, como el que cierra Canal 9, como se llama Rigoli. No sé qué. Claudio Rigoli. Bueno, y acá llegamos al final de este programa, Mono. ¿Estás consciente realmente de que esto ha sido una experiencia maravillosa? Gracias a la gente de Mandinga TV, gracias a vos, gracias por la invitación y a ustedes. Que tengan la mejor de las noches. Deja más espacio, Rigoli. Vamos de vuelta. Pero yo pensé que era mi compañero, boludo. No, yo cierro. No, si vos cerraste antes, lo hacemos yo. Llegamos al final de este hermoso noticiero de Mandinga junto al cronista participante y súper especial, Mono, cantante, rockero. No te aguanto más. Que tengas la mejor de las noches. Chao.